El motel, no tel. Vale. Hola, señora. ¿Qué estás fent? ¿Qué te pasa, la dona? Mira, estoy esperando a un amigo. Vale. Vale. ¿Qué problema? Hi ha molt silenci aquí, eh? No sé si us heu fixat. Hola, tio. Hola. Hola, està prenent el sol. Ai. Vale, vale, tranquil, eh? El seguim, a mi m'encanta seguir els NPCs. Què faràs, tio? Te sentaràs aquí, ara? No! Oh! Té aquí l'especial, ens el veurem. On vas? És un vagabundo aquí amb espardenyes. Anirà a jeure aquí els cartrons, eh? Ho estic veient. Se'n va pixar! I ara què farà? Pixa sense pixar. Bueno, ha tret una goteta. A veure si sempre hauràs de treure un litro de pipi. Ui. Va, senyor. Ara què? Vale. I aquí se tira el paio, eh? Au. I si el saludo? El puc saludar. Ai, que l'he molestat. Hola, senyor. Vinga, va. No és res. Ai, espera, a veure, un moment. Deixa'm vendre la basuringa que tinc aquí. Aquesta... No, no, aquesta no. Aquesta... Bueno, basuringa, basuringa, tampoc, no en tinc. Ah, sí, mira, aquesta katana. Vale. Doncs vinga, anem a fer la missió. Avui tots s'ajeuen igual. Què mires? Per cert, no sé si t'ho he dit, hola, gent, benvingut. Per aquí no podem. És allí l'ascensor. No, no és un ascensor. Oh, mira, m'encanten aquestes cortines. Pensava que ja no vendries. Casi no vengo, la verdad. ¿Por qué no? Solo suelo trabajar con fixers. Los clientes directos son sinónimo de mal rollo. Me preocupo por mi privacidad.
Es que m'encanten aquestes cortines, tio. Estan molt ben fetes. Ué. Ué. Si vaig corrent, li foto una bona hòstia, eh? Mira, mira, mira. Ojo, eh? Està molt ben fet, això. Me preocupo por... No jodas, eres tú. Soy yo. Lizzy Wizzy. Siéntate, por favor. Hablemos. ¿Vale? Vale. ¿De qué va esto? Ya te imaginarás. Tengo un problema. Claro, ¿cómo no? Tothom té problemes. ¿De qué tipo? Buena pregunta. Llevo un año complicado. Bloqueo creativo. Ni recuerdo cuándo saqué algo que valiera la pena escuchar. Y por si fuera poco, me he enamorado. Ay, pobre. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Y eso por qué? Tarde o temprano siempre te llevas un chasco. Esta vez fue temprano. Fuck this life. Bueno, hablamos de un hombre, una mujer... Mierda, estas manos. A veces simplemente rozo algo con ellas y hasta saltan chispas. En fin. Un hombre. Se llama Liam. Liam Norton. Llevamos juntos unos meses, pero creo que me engaña. Vale. ¿Por qué sospechas? Es tan típico que me da vergüenza. Llamadas en voz baja en el baño, recibos extraños, reuniones secretas en mitad de la noche. ¿Te acuerdas de alguna cosa concreta? Acordarme. Eso... Eso es un tema delicado. ¿Por qué? No nos conocemos lo suficiente, V. ¿Has hablado con él? ¿Se lo has dicho a la cara? ¡Ja! ¡Qué mona eres! No te pases ni un pelo, ¿eh? Nunca estamos solos, de verdad. Siempre nos rodean ayudantes, relaciones públicas, maquilladores... Si dejo de sonreírle un milisegundo, saldría en todos los panfletos de la ciudad. Entiendo. Yo no olvido, no lo entiendes. No hasta que no lo vives. Millones de ojos fijos en ti constantemente. Es una cantante famosa. Y aterrador. Liam Norton. No, no me suena. Háblame de él. 40 y tantos, sensible, un tío al que no le falta de nada. ¿Te haces a la idea? He oído que existen. ¿Cómo os conocisteis? Es mi manager. No, me jodas, no es el manager, tío. Sé cómo suena. No era mi intención. Ni siquiera es mi tipo, pero... ¿Pero? El cuerpo será de cromo. Pero el corazón nunca cambia. Quiere lo que quiere. Ay, ya em fa mandra aquesta missió. ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Qué quieres? Pruebas. Y acabaré con esto. Para siempre. Liam está en el rayo todo el día. Creo que se ve con alguien. Quiero saber con quién. ¿Lo descubrirás por mí? No tan rápido. ¿Y la guita? Arara. La tendrás. Eso espero. La pregunta es... ¿cuánta? ¿Cuánta pasta? Oh, ¡qué prosaica! ¡Ni idea! ¡Montones de pasta! ¿Contenta? No, voy un número. ¿Sabes? Para nosotros, los mortales, lo prosaico importa. A veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. No me des lecciones. ¿Aceptas o no? La puta. Venga, puedes contar conmigo. Perfecto. Quiero todo con pelos y señales. Y después te mataré. Detalles concretos, grabaciones o imágenes, si puedes. Claro, lo tendré en cuenta. Cuidadín, bien, ¿eh? Ahora vete. Cuidadín. Amb la rigachona aquesta dels collons.
Ah, no la puc, no puc disparar, eh? Ai, les cortines! Em quedaria aquí jugant tot el rato. Ah, mira, està aquí mateix. Let's go. Aquests són malotes. Garres de tigre, eh? Mira, aquests són tan debilutxos que amb un simple cortocircuito me'ls cargo tots tres. Espera, aquest, un punt d'espines. Espines no, punt de sinapsis. Vinga, pringa. Garres de tigre, també? Garres de tigre. Estafador. I aquests d'aquí... punt de sinapsis. Han vist? Ah, no, m'he cremat amb el... amb el container. No deixaré ni un puto garra de tigre. En vida. Vinga. Merda, arribaran d'oposició. No! Mata'ls, mata'ls abans que em trobin. Cabrons! Kamehame! Ha! A xupar-la! Oh! Ha sobreviscut el meu atac fort de katana? Mare meva, la tia. Sou molt fort per vosaltres, jo ja. Vinga, home, a xupar-la. Subida de nivell. Constitució. Y aumenta el daño que infliges cuando cargas con un cuerpo. No. 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 Aumenta el blindaje al agarrar, no. No. Aniquilación, esos escopetas. Mata una callejera, es de. Aumenta el 50% de daño con armas contundentes, no. No, no, yo lo que voy es a cops de puny, que es aquí. Vale. Aquest és el que he de pillar. He d'arribar al nivell 16. Aumenta la regeneració de salut en combat en un 15%. Mira, el nivell 16 i nivell 16. Doncs mira, aquests dos he de fer, eh? Vale. Uf. 3 nivells més, encara. És que hi ha un... A Metravit, què va ser? M'han fet raid? M'han fet un altre raid i no m'he enterat? Ah, no, no, no. Deixa de tallar caps, tio, pobra gent. Quantes hores de joc portes? Ara t'ho diré.
Resumen. Porto 83 hores de joc. He vingut amb la dels Olbacs. Ah, però fa estona d'aquesta. Fa estona. Vale, doncs a veure, un moment, eh? Farem algo de hackeos. Podria fer aquest. Bé. De frente. Hi ha música. És com si la música... És aquí. Està aquí dins, la música. No puc. Per què no puc? Sí que puc. Va, no fotem. Ah, conya, però no és l'edifici on he d'anar, eh? És que normalment quan entres per dalt tens avantatge. A veure... No ataque! Tranquils, pernils, tranquils. Té la lo llarg que és el joc, doncs. Sí, sí. I encara em queden un munt de missions secundàries, eh. Bueno, missions secundàries tampoc no tantes. Però encarguillos... Eliminar matons, atracos i coses així, més petit. Em queden hores encara. I això que, per una banda, m'ho he pres amb la calma, perquè sóc molt de fer el tonto i de mirar-me les coses. Però per una altra banda també he anat molt a saco perquè no... ¿A dónde vas? El club está cerrado. Ve a Riot por la noche. Vale, vale. Ara ho he llegit. Doncs farem passar el temps, eh? Omitir tiempo. Ah, no puc fer-ho. Hòstia, és que és plena llum del dia. Espera, ara vaig a xerrar amb aquest senyor. ¿A dónde vas? El club está cerrado. Busco a un tío. Se llama Liam, Liam Northam. ¿Sabes dónde anda? Anda y vete a tomar por culo, Merc. No te diré nada. Piénsatelo mejor, o lo vas a lamentar. Una palabra más y te meto una paliza que ni trauma distinguirá tu culo de tu ombligo. ¡Lárgate! Bueno, vale, va. Pues yo qué sé, no me hace una otra misión. Jo què sé, a veure... Ve a l'Afterlife. On està? Ah, mira, 200 metres, està aquí mateix. Menys mal. Hòstia, acaba de palmar-la aquesta, eh? Mare meva, quants status. Flipa.
bienvenido de nuevo, chavala. Gracias, hombre. Bueno, ¿lista? Rogue llegará en cualquier momento. ¡Oh! És veritat, ara canviaré... Ara deixaré que la consciència del... del Johnny Silverland bueno, em condueixi a mi. Vale, una vez más. Solo vas a hablar con Rogue sobre Smash, ¿no? Luego me pongo yo al volante y te vuelves al asiento del copiloto. Ese es el plan. No te rayes, seré majete. Puede que lo disfrutes. La verdad, ya me estoy arrepintiendo. Vas a hacerla sentir culpable, presionarla para conseguir favores. ¿Quieres recordarle que te abandonó a tu suerte en la Torre Arasaka? Primero, ella sabía que yo ya estaba muerto. Segundo, nunca le haría eso. No tengo por qué. Bueno, bueno. ¿Entonces vas a usar tu labia? Rogue nunca me decía que no. A nada. Venga, va. Estoy lista. Ya era hora, coño. Te veo distinta. ¿Te has hecho algo en el pelo o...? A ver, qué bien sienta volver. No me cosqué de que te habías ido. ¿Qué vas a tomar? Un old fashion de tequila, mezclado con cerveza y una pizca de chile. El especial Silverhand. Hacía tiempo que nadie lo pedía. ¿A quién doblaje refereixes? La veu de què? D'aquesta? És que va transicionar, era un home i per això té veu de... si més masculina. La cabeza te sigue carburando? Ponme otro. Marchando. Vinga, pon-li canya. Ei, ei. Cassius Ryder. ¿Te suena el nombre? El de los tatuos. ¿De dónde has sacado ese nombre? Nos conocemos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Tiene un local en Watson, en la calle Pershing. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿El macho cabrío o el otro? Ay, ay, ay. ¿Verdad? Ahora no sé qué de triar. ¿Y bien? ¿Macho cabrío? El otro. El otro. Le va a encantar. Seguro que sí. Jeremiah Grayson. He oído que trabaja para Smasher. Pero no lo has oído de mi boca. Ah, ¿y tú quién eras? Sí. Podría decirse que tenemos algo en común. Ruby Collins se fue a por Grayson después de follarme la yo. Puta Johnny Silverland, tío. Havia d'agafar el control del meu cos només per parlar amb una tia. Ei! Però què? Ah, sirve copas. El paio ha aprofitat per fotre's la farra de la vida. ¡Simón! ¡Simón! ¡Más rápido!
¡Simon! ¡Simon! ¡Me han guanyat! ¿Izquierda o derecha? Siempre a la izquierda. Creo que tengo algo mejor. ¡Ay, les das ahora! ¿Eres Ruby? ¿Qué? ¿Has oído hablar de mí? Salgamos de aquí. Te cuento lo que he oído y me dices si tengo razón. Pero... No veguis tant, Rick. O sigui que quan veus és tot random. No, no, això forma part de la missió, vull dir, no... Si veig molt, veig borrós, però això de random és perquè es forma part de la història. Exacte, o només és quan me controla el paio, que és l'única vegada que m'ha controlat, no m'havia controlat mai. Quina quest és aquesta? Soc level 50 i no m'ha sortit. Yo soy nivel 40. Antes tengo que ocuparme de algo. Y la quest es diu... No controles. També pot ser que no t'hagi sortit perquè hi ha... Hi ha missions que depèn de les decisions que prens, pues t'apareixen unes o altres. Potser tu vas prendre una decisió diferent i et van sortir missions diferents. Ai, ai. Tu! Quita tus putas armas de Ruby! No va a irse a ningún sitio contigo. Ay, ay, está ay, trabajando. ¿Lo pillas? Joder, echaba esto de menos. Te espero fuera. Es tan brutal aquel joc, tío. ¿Me estabas esperando? Vamos a mi Kelly. Això, condueix tu millor. ¿A dónde? Calle Marte. Pero ve dando un rodeo. Te quedan bien. ¿Tienes fuego? Mira la carretera. Mira la carretera. ¡Dios mío! Ya tú de ella. La puta. Joder. Ruby, podíamos haber muerto. Ruby, tengo que llamar a... Ruby, céntrate. Tengo que hablar con Grayson. Liada máxima, David. Buenos días, Night City. Buenos días, Night City. Això és de la intro de, del joc. Hi ha com una emissora de ràdio que diu això. Siempre escupes sangre, nada más levantarte. ¿Cambiamos de tema, por favor? Claro. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Bla, bla. Johnny largó todo.
Ahora torno a ser yo ya. ¿O no? ¿Voy a tener que esperar mucho? Hemos... Ya sabes. No. El capullo estaba muy pedo. Me llamó por la mañana temprano. Como es normal, creí que eras tú. Y pensé... Es una tía maja. Me da pena que esté tan hecha polvo. Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Y me encontré a Johnny Silverhand. Esto es muy raro. Que sepas lo de Johnny. Te cambia la cara, ¿sabes? Sigues siendo V, pero esa sonrisita soberbia es fácil de reconocer. Esa forma de hablar, de moverse, como fuma. Yo no fumo. ¿T'has drogat? O sigui, la paraula drogar-se és molt justeta per definir lo que he fet durant una o dos nits seguides. Lo sé. No podria confundiros. Puedes dormir tranquila. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo una stripper, no me preguntes cómo. Ebunique. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Sabes a qué se ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023. Todos pensábamos que la había palmado. Luego, de repente, reapareció. Hizo un par de trabajos para Arasaka y volvió a esfumarse. Nadie lo ha visto en años. Excepto Grayson, por lo visto. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Bueno, pero ya descansaré. Cuando sepa algo. Vale. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Ya te digo. Tía puta, tío, estoy catalgado. No tenía ni idea de que las pastis te dejaban así. Por lo menos podrías no haberlas tomado con esa mierda que bebes. Me has engañado, solo tienes que hablar con Rob. Tú eres el que tendría que estar potando. Tú tendrías que ser el que estuviera potando. Ya, bueno, así es la vida. Veo que elegiste el momento oportuno para salir de mi cuerpo. Da gracias de que saliera. Y las doy. Míreme. Me salen arcoíris por la boca. Eres la alegría de la huerta. Bueno, ¿nos movemos? ¿Qué sitio es este? Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema. Es lo que hay. Espero un día que Rob te llame. Brutal aquesta missió, tio. I és una puta missió secundària, eh. Vale, doncs re. Ui, ja només quedo tres. Bueno, només. Quedeu 3. Així que farem una raid. Aquí puc enviar-vos. No sé qui ha connectat. T
Tenim el Sap i el Yui. Yunu Oi. Yunu Oi no té afiliat i el Sap tampoc. Call of Duty o League of Legends. Un viewer, tres viewers. Pues cap al SAP que anireu. Qui en té menys. Molt bé. Doncs fins la propera. Adéu. Yes! Ah!